les damos la bienvenida a estas webinar capacitaciones que estamos haciendo en toda la semana. Lastimosamente no nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Espejo, como director de línea, para hacer la presentación. Les habla Hernán Vela, gerente zona de Neiva, de la línea de acuacultura de Italcol. Y damos inicio a esta conferencia con la doctora Paola Barato, patóloga veterinaria y doctora en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en acuicultura de la Universidad de los Llanos de Colombia, anatomopatología veterinaria en la Universidad Nacional, Universidad de Purdue y Universidad de Georgia, patóloga veterinaria del American College of Veterinary Pathology. Su pasantía internacional de doctorado fue en el área de biología molecular, fue en el Instituto de Medicina Molecular de la Universidad de Lisboa, en Portugal, consultora y conferencista en salud y patología de peces para la FAO Latinoamérica, también para Colombia, México, Costa Rica, Perú y Chile, y patóloga veterinaria para el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del Gobierno de Colombia, en el ICA, en el pasado durante 12 años. Es fundadora de Corpavet, de hace 3 años de Molecular Vet SAS, empresas dedicadas a la investigación y al diagnóstico de enfermedades animales. Coautora de libros y artículos sobre salud y patología, principalmente en el área de acuacultura. Y bien, hoy en día cuenta con una patente ya registrada de glicoinhibidores de la adhesión de estreptococos en peces, y es la presidenta electa del Latin Comparative Pathology Group de Davis Thompson Foundation por Veterinaria y Patología Latinoamericana, y miembro de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y del Network International Veterinary Bacteriology. Pues bien, le damos bienvenida a la doctora Paola. ¿Cómo mantener y hacer funcionar los programas sanitarios y de bioseguridad acuícola durante la pandemia del COVID-19? Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes por atender a la invitación y a los seminarios que viene programando Italcol semana a semana. Solo una aclaración de la presentación. Estoy en curso de ser diplomada del American College, ya entonces, para hacer la claridad. Pero efectivamente, pues, la experiencia en patología del entrenamiento en los diferentes lugares donde nombré Hernán. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, la idea de esta conferencia es que podamos comprender un poco cómo el tema de la pandemia de COVID afecta al sector acuícola y particularmente al funcionamiento de los programas sanitarios y de bioseguridad de las granjas, que sabemos, pues, que en esto hemos estado trabajando fuertemente. En toda Latinoamérica, pero particularmente en Colombia, durante los últimos años, hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto con los productores en campo, con las asociaciones, así como con las entidades de control, con AUNAP, con el ICA, para que la implementación de los programas de bioseguridad sea una realidad, teniendo en cuenta los diferentes desafíos que tenemos en términos sanitarios para el sector. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues es importante considerar qué es la pandemia, cómo nos afecta tanto directa como indirectamente y cómo tenemos que empezar a adaptarnos a esta nueva realidad que pues va a tomar un tiempo, como les voy a mostrar durante la presentación. Quiero cerciorarme que me escuchan bien. Por favor, me mandan por el chat tal vez un mensajito o alguno si abre el micrófono y me confirma si me escuchan bien. Excelente, doctora. Suena bien. Ok, vale, gracias. Bueno, entonces vamos a dividir la charla en tres partes. La primera sobre COVID-19, qué es COVID y cómo impacta la producción acuícola. Luego hablaremos sobre bioseguridad acuícola y humana para la seguridad e inocuidad alimentaria. Ya hoy en día, como todos sabemos, el tema no es solo de bioseguridad para reducir el riesgo del ingreso de alguna enfermedad a nuestras granjas, sino también para reducir el ingreso de la infección por COVID a las granjas. Y finalizo con el tema de sanidad acuícola durante la pandemia y la pospandemia. Entonces vamos a empezar hablando sobre COVID-19 y el impacto en la acuicultura. Entonces yo creo que para algunos con los que he tenido el gusto de compartir en algunas de las charlas,
Siempre hago yo referencia a lo que son enfermedades emergentes, ¿cierto? Enfermedades que aparecen por primera vez, que pueden suceder por procesos naturales, parte de la evolución de los microorganismos, por la migración de áreas rurales a urbanas o la ampliación de las fronteras agropecuarias o cambios en nuestros hábitos alimenticios que hace que cada vez estemos más cerca de poblaciones silvestres. Y pues como todos somos seres vivos, en nuestro caso mamíferos y compartimos con otros mamíferos tanto domésticos y cuando estamos cerca de las zonas silvestres con mamíferos silvestres, la posibilidad de que los microorganismos que afectan a una especie pasen a otra, pues se hace de alguna forma viable o posible. Que en este caso es una de las razones en las que, por las hipótesis que se tienen del origen de la infección. Aquí de una vez voy a hacer una aclaración, en alguna charla que también presenté hace unas semanas sobre el tema, es claro que hoy en día sale bastante información sobre qué es lo que está pasando, de dónde viene la infección por COVID y demás, y está haciendo pues curso algunas hipótesis de que el microorganismo pueda ser preparado de forma artificial. Por lo menos hasta el momento, lo que está escrito, revisado por pares científicos, publicado y revisado desde el punto de vista genómico, lo que apunta a la hipótesis es que efectivamente esto se trata de un microorganismo que saltó de especie, pasó la barrera interespecie y saltó del murciélago hacia un hospedero intermediario que aún está por definirse, que probablemente sea el que hasta ahora está propuesto más cercano es el pangolín, y luego de esto al humano. Entonces, digamos que el fenómeno que sucedió en este caso con el COVID, pero que además nos sirve también para entender y hablar parte de lo que nos ha sucedido incluso en la industria recientemente, ¿cierto? La presentación de nuevas enfermedades y todo, bueno, pero ¿por qué ahora tenemos tantos problemas si antes producíamos y no tenía tanto inconveniente? Entonces, todos estos procesos naturales de migración de áreas rurales a urbanas, de ampliación de fronteras agropecuarias o de cambios ecológicos destructivos, pues hacen que esos microorganismos salgan al ambiente y en su excelente adaptabilidad, porque pues virus y bacterias están en este planeta mucho antes que nosotros. Y por eso, y probablemente nos vamos a nosotros a extinguir y ellos continúen por su gran capacidad de adaptación, entonces hace que efectivamente empiecen a pasar de especie a especie y suceda algo como lo que está sucediendo en este momento. En nuestro ámbito, en el sistema de producción acuícola, entonces tenemos un ejemplo, ¿cierto? El virus de la tilapia del lago, que es un virus emergente. Esto nos empezó a suceder desde ya van a ser 11 años. El primer reporte fue en Israel en el 2009. Cuando apareció un virus, ¿cierto? Empezó a afectar a las tilapias del lago allá en Israel, al que pues en Tailandia lo llama como el síndrome de mortalidad de un mes de las tilapias, y que inicialmente fue clasificado como un ortomixtovirus y que ya recientemente, desde el 2016, se propuso la reclasificación taxonómica porque es un virus nuevo, realmente se parecía muy poquito como tal a esta especie, y entonces hoy en día sabemos que es un tilapinavirus de la especie tilapia tilapinavirus. Como todas las enfermedades emergentes, y yo creo que en este momento lo que nos está sucediendo para los que trabajamos en el sector o en el sector pecuario o con vida, en biología, con animales, pues entendemos lo que está sucediendo porque nosotros sabemos que cuando ingresa una enfermedad nueva, nos puede suceder algo como esto, ¿no es cierto? La mortalidad, se enferman los animales y se mueren. Y pues esto es lo que nos está pasando a escala mundial. En este caso, los animalitos somos nosotros, los primates no humanos. El nuevo virus, pues, es el coronavirus, el SARS-CoV-2. Y lo que estamos haciendo es que, en la medida en que nos vayamos infectando de a poquitos, podemos ir controlando la mortalidad. En la medida en que cerramos y ponemos barreras al ingreso de esto, analizamos, hacemos pruebas de diagnóstico para saber que efectivamente los animales que ingresan a nuestro sistema, que en este caso vamos a hablar como granjas cada país, por poner un ejemplo, los animalitos, los humanos, y nuestro punto de quiebre que fue el ingreso, porque es una enfermedad importada a través de los aeropuertos. Entonces, evaluar a estos animalitos desde el momento en que ingresaban por el aeropuerto era fundamental para reducir el ingreso a la infección. Más o menos, como lo que estamos hablando siempre, bioseguridad en acuicultura,
nuestra granja, nuestro punto de quiebre de ingresos son los animales nuevos que ingresan a la granja. La puerta de la granja, si yo no tengo cercada y bien delimitada la granja para evitar que ingrese cualquier otro animal, cerciorarme que lo que yo estoy recibiendo son animales sanos. Cuando no tengo todos esos puntos de controles y empiezo a tener entonces ingreso a animales de contrabando o empiezo a ingresar a animales sin conocimiento de su condición sanitaria, pues pueden suceder este tipo de situaciones. Y más o menos lo que estamos haciendo a escala mundial es parte, y yo creo que es una excelente oportunidad para que todos interioricemos lo que significa la bioseguridad para nuestras granjas, lo que está en juego, y cómo utilizarlo como herramienta pedagógica también con la gente, con los trabajadores de la granja, para poder lograr que nuestros sistemas de bioseguridad sigan funcionando. Y en este momento pues tiene un componente adicional, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos, el componente adicional es el de salud humana. En este momento no tenemos que cuidar tanto la salud animal como la salud humana. Entonces, los coronavirus, también para conocimiento de todos, tienen varios grupos. Entonces, alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus, gamma coronavirus. Y diferentes coronavirus de estos afectan a diferentes especies animales. O sea, hay más de un tipo de coronavirus. El que en este momento está generando la pandemia es el beta coronavirus. Es un beta coronavirus, es dentro de este grupo, un beta coronavirus que se llama SARS-CoV-2, que en este momento infecta a los humanos. El mecanismo de transmisión más efectivo en este momento es entre humano-humano, y que está en estudio saber quién es su origen, de dónde provino, de dónde provino la infección. Como les decía, hasta el momento lo que se sabe es que lo más probable es que venga de un coronavirus aislado de murciélago, porque su estructura genética, toda la estructura del genoma, es parecido, el de los murciélagos, al de nos está afectando a nosotros humanos, por encima del 95%, si no estoy mal, del 97%. Entonces, por esto está en discusión y demás, que efectivamente esto puede considerarse parte de una zoonosis y que es importante estudiar todo el contexto de la infección. Entonces, como sabemos, y lo que hablamos siempre en salud animal, y hoy en día es mucho más que pertinente también para salud humana, es que la aproximación a estas enfermedades tiene que ser con este concepto de una salud, ¿cierto? Donde se une el tema de salud humana, salud animal y salud ambiental. Y en el caso entonces del coronavirus, sabemos que entonces hay un componente de salud animal, por un lado de salud de especies silvestres, del origen de donde viene la infección, que es de los murciélagos, que tiene un intermediario, tiene que hacer su paso a través de un intermediario que entre en contacto con el humano para que haga esta transmisión zoonótica, que es lo que está en estudio, que hasta el momento una de las evidencias más fuertes es que sea el pangolín, y que obviamente este contacto de animales silvestres con animales que están en producción, livestock, entonces son los animales de producción, pues hace que también empiece a hacerse esto, el paso, la transmisión o el cruce de la barrera interespecie para que entonces se genere la infección en los otros hósperos intermediarios y pase a los humanos. Entonces, tenemos un componente, por supuesto, de origen animal, que hasta el momento tenemos claro es que nosotros le podemos infectar a algunos animalitos, pero los animalitos no nos infectan a los humanos, los animales de compañía no transmiten el COVID. Hasta el momento no se ha demostrado, eso sigue en estudio, pero hasta el momento no se ha demostrado los animales que se han infectado es porque el humano, que era positivo a COVID, le transmitió la enfermedad al gatico o al perrito, o a los tigres en el caso de Nueva York, el que los cuidaba pues era positivo. Y en el caso de la acuicultura, entonces la FAO el 10 de abril sacó entonces este comunicado sobre las proyecciones o lo que ellos consideraban de cómo el COVID afectaba a la pesquería y la acuicultura, los sistemas de producción. Lo primero también que tenemos que tener claro es que es una infección que no afecta a los peces. SARS-CoV-2 es el nombre, SARS-CoV-2 es el nombre del virus, el coronavirus del sistema respiratorio agudo, del síndrome del sistema respiratorio agudo, el 2,
Y COVID es el nombre de la enfermedad. La enfermedad inducida por coronavirus 19, pues por lo que se escribió el año pasado, no infecta a los peces, pero por supuesto tiene impactos indirectos en el sistema de producción acuícola porque hay cambios en las demandas de los consumidores, más o menos un tercio de la población mundial está en cuarentena, ya empieza a salir y pues obviamente eso cambia la demanda, el ingreso de los consumidores también, entonces asimismo se reduce el consumo de algunos productos y en algunos de nuestros países los productos de origen acuícola tienen un valor mayor comparado con proteína animal de otro origen, como bovino o aviar. Entonces, obviamente, va a afectar de una forma indirecta por ese cambio en la demanda del consumidor, porque obviamente yo creo que todos han sufrido y hemos sufrido los problemas logísticos y de acceso a los mercados por las restricciones de transporte, por el cierre de las fronteras. Pero además tenemos una responsabilidad muy grande y es que de nosotros depende parte de la seguridad alimentaria y la nutrición de la población en este momento porque somos considerados un sector esencial. Todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos pues es esencial y en este momento en nuestras manos está mantener la producción animales sanos para que la población pueda seguir consumiendo. Y en algunos lugares, como les decía, puede darse la disminución en el consumo de pescado por la caída de precios, que eso depende pues de la dinámica del consumo en cada lugar. No es lo mismo la costumbre de consumo de productos de origen acuícola, incluso dentro de nuestros mismos países en Latinoamérica tenemos unas diferencias bien amplias. Entonces todos estos factores relacionados con la enfermedad, por supuesto que van a afectar a la acuicultura. Hay otro contexto desde el punto de vista veterinario y es que la infraestructura que tienen los laboratorios de diagnóstico molecular veterinario en algunos países, yo creo que ustedes también lo han escuchado, en países como Alemania o como España, se ha utilizado también para apoyar la red de laboratorios de diagnóstico de COVID para humanos, ¿sí? Como parte de un servicio en salud pública. Aquí en Colombia, por lo menos que es la información con la que he estado muy activa, amablemente me han invitado, el Consejo Nacional de Zoonosis, entonces con ellos estamos trabajando para tener un listado de estos laboratorios de biología molecular en veterinaria que probablemente en algún momento puedan apoyar el servicio en humanos en caso de que la red en humanos se vea desbordada. Doctora Paola, el audio. ¿Qué pasó? Ya, doctora, estábamos en silenciando algunos micrófonos que todavía permanecen abiertos, pero ya, continúe, doctora. ¿Me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Esta diapositiva. Ah, ok. Entonces les estaba diciendo que la Organización Mundial de Salud Animal también ha generado algunas directrices sobre cómo los laboratorios de diagnóstico molecular veterinario pueden soportar y apoyar el sistema de diagnóstico para humanos en COVID. La infraestructura, las bases conceptuales y demás, digamos que se comparten, los sistemas es de nivel de bioseguridad obviamente tienen que ser implementados y optimizados porque pues eso es un nivel de bioseguridad mayor por el tipo de microorganismo que estamos trabajando. Entonces les comentaba que en el caso de Colombia, el Consejo Nacional de Zoonosis con el que estamos trabajando se hizo un listado de los laboratorios médicos veterinarios en molecular con los que se cuenta en este momento. Y que podrían en algún momento apoyar la contingencia cuando se requiera, y que el Ministerio de Ciencia de Colombia abrió convocatoria para fortalecer los laboratorios de diagnóstico molecular regionales, porque una cosa, digamos, hay laboratorios de diagnóstico molecular veterinario en algunas regiones donde la infraestructura de pronto en humanos puede no ser muy fuerte y donde la industria sí es muy fuerte, pueden tener una ventaja. Yo creo que ustedes han escuchado y han leído también las historias de cómo en Canadá, e incluso creo que también en parte en Chile, los laboratorios de diagnóstico en salmónidos que utilizan la tecnología de PCR en tiempo real, adaptaron sus laboratorios para poder utilizarlos para hacer el diagnóstico de COVID. Es decir, que nuestros laboratorios podrían en algún momento también apoyar.
De la convocatoria de MinCiencias, que ya salieron resultados sobre el fortalecimiento del laboratorio, tenemos dos laboratorios de veterinaria que pasaron a la lista de elegibles y hoy el OCAT que se reúne y decide entonces la asignación de su presupuesto. Pero entonces es posible que en nuestro país ya también, aparte de los laboratorios de diagnóstico molecular veterinario, empiecen a fortalecer esta red. Y pues aparte de esto, obviamente está el interés de que esto es biología, ustedes lo saben, y pues es un microorganismo nuevo, estamos viendo cómo se mueve entre las especies, así que va a ser una herramienta de diagnóstico muy importante para, tanto para la salud humana como para la salud pública animal en el contexto de la interacción. Bueno, entonces hablábamos de, desde el punto de vista de una salud, la implicación de los animales. Ahora, de los animales con el hombre y el hombre con los diferentes individuos con los que tiene contacto. Entonces, una vez que ya pasa al hombre, pues hace la transmisión a la comunidad y pues como sabemos en este caso, la movilidad, la globalización hizo pues que esto se masificara y fuera a diferentes partes del mundo. Obviamente se convierte en una enfermedad profesional, ¿no? Ya sabemos tristemente la muerte de varios profesionales de la salud animal que están involucrados, que han estado involucrados en el manejo de los pacientes que han muerto por la infección y por supuesto las comorbilidades que hacen que en los pacientes humanos se vuelva más severa la infección. En nuestro contexto, en el contexto de la producción acuícola, entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros por supuesto tenemos muchísima gente que se comunica permanentemente, que en este momento está supremamente activa porque somos, como les decía, un servicio esencial y que se está moviendo en medio de esta pandemia, ¿cierto? Entonces hay un riesgo muy alto y en el que todos tenemos que estar comprometidos en nuestras granjas, en nuestra industria, en la industria del alimento, en nuestro caso en los servicios de apoyo veterinarios, en los servicios de apoyo diagnóstico, en las plantas de beneficio, en los puntos de venta, sobre cómo cuidamos a la población. Esta población es, así como los profesionales de la salud, son tan importantes en este momento porque son los que están atendiendo en primera línea a los enfermos. Todo el personal que está asociado a nuestra cadena es fundamental porque son los que mantienen que la comida está disponible para todos. Entonces, desde el contexto humano, en este momento es fundamental revisar las prácticas de bioseguridad e implementar lo que se requiera para proteger la salud de las personas que están en el sistema de producción. Entonces, desde la granja, el productor, los asesores técnicos, el personal de granja, todo el personal que está en granja trabajando en el transporte, tanto de los peces, del alimento, de la pesca, de la mortalidad, del transporte de personal, todo lo que está asociado a este sistema de transporte, el comprador o cuando va en su relación con la planta de beneficio o la plaza de mercado, y de ahí al vendedor, ya sea localmente o sea de exportación, pues en toda esta cadena hay muchísimas interacciones humanas en las que es necesario tomar todas las precauciones que ya pues todos conocemos y se han dictado del uso permanente del tapabocas, del lavado de manos, de mantener el distanciamiento, y sobre esto voy a hacer ahora más adelante algunas precisiones de acuerdo con lo que ha dictado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura para nuestro sector. Entonces, hablamos del contexto de animales, hablamos del contexto de los humanos, y entonces nos falta otro contexto desde el punto de vista de salud, y es el ambiente. Entonces, en relación con el ambiente, habría como dos componentes fuertes, las superficies. Todos sabemos que, bueno, alguna información de cuánto tiempo puede estar el virus en una superficie y por eso nos recomiendan que desinfectemos, ¿cierto? Los zapatos, la ropa con la que salimos, que estemos con ropa diferente en la calle a cuando llegamos a nuestras casas o a nuestras fincas en nuestro caso. Pero también recientemente entonces ha salido información sobre la detección del virus en el agua, en aguas hervidas. Entonces, esto es esta gráfica de barras, lo que muestra entonces es el número de copias de detección del virus en aguas servidas del norte y del sur. En Massachusetts, esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Esto, cada una de las barras corresponde a un par de primers diferentes para recordar un poquito, porque esto es lo mismo pues que usamos en acuicultura, por ejemplo, para detectar el virus de la tilapia del lago. Sabemos que se utilizan
La técnica es RT-PCR, que es la misma que se utiliza, digamos, para detectar este virus, coronavirus, que también es un virus RNA. Lo que pasa es que esta se utiliza es RT-PCR en tiempo real, que es una técnica que, digamos, que se hace en menor tiempo, rápidamente, es muy sensible. Y aquí entonces utilizaron tres primers diferentes. Cada primer quiere decir es un grupo de segmentos que tienen parte de la información del gen del virus, ¿cierto? Entonces, como tienen parte de la información del gen del virus, cuando se pone en contacto con la muestra, si encuentra su par que le corresponde, entonces el virus va a unirse y entonces dice y le genera una señal y dice, oiga, mire, aquí hay alguien que se parece a mí o que es igualito a mí, es decir, que aquí está el virus. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se detectó en varias fuentes de aguas hervidas, es decir, aguas que ya salen a los ríos. Y como sabemos, en acuicultura, pues casi todos usamos aguas de ríos y de fuentes que son aguas en partes hervidas que salen de las diferentes poblaciones. ¿Esto qué implicaciones tiene? Primero tiene que ver con que, como todos sabemos, en este momento en el mundo se están haciendo dos tipos de análisis para saber que los humanos estamos o no infectados por el SARS-CoV-2. Una es la prueba molecular, que es la que les estaba explicando hace un momento, y la otra es la prueba serológica, que la prueba serológica lo que dice es si ya montó defensas contra el virus. La prueba serológica te dice, bueno, usted ya estuvo en contacto, pero no es, digamos, no me detecta una infección aguda, que es lo que hace la prueba molecular. En los primeros 7 días hasta 15 días de infección detecta porque el virus está dentro de su organismo, ¿no? Entonces, y como también yo creo que lo han escuchado, la muestra que se utiliza es un hisopado nasal, entonces le introducen en la nariz un hisopo para tomar una muestra de moco en la parte un poco profunda porque es donde queda el epitelio respiratorio que es el que, por el que tiene afinidad al virus, y ese hisopado entonces luego se toma para hacer una prueba molecular. También todos hemos escuchado de las limitaciones que tenemos, tanto para hacer alto número de pruebas, ¿cierto? Por el costo, por disponibilidad de reactivos, bueno, por todas estas implicaciones, como por la cantidad de laboratorios habilitados para hacerlo. Entonces, una de las propuestas que se ha hecho con este hallazgo de que se pueda detectar en aguas hervidas es que se pueda monitorear poblaciones que estén en contacto con el virus. Es decir, si yo monitoreo el agua, las aguas hervidas de la población, puedo saber si el virus estuvo o no en contacto porque el virus se elimina por materia fecal. Entonces, entonces me permite definir, bueno, esta población estuvo, esta no, y tomar decisiones epidemiológicas. Aquellas poblaciones, y más en nuestro caso, que estamos en el sector rural, aquellas poblaciones donde no ha llegado el virus, pues con mayor razón tenemos que ser muy rigurosos en el control de la entrada de los nuevos individuos, ¿cierto? Muy rigurosos rigurosos con toda la responsabilidad social que eso implica, ¿no? No decir, sabiendo que no están infectados, que responsablemente se haga la cuarentena. Si yo vengo de una zona donde la infección ya está activa, tengo que tener el cuidado de que no voy a estar en contacto con otros, porque ya estamos en la fase en la que es difícil hacer el seguimiento de todos los contagiados que haya a partir de cada uno de los que sea positivos, que fue lo que se hizo al inicio de las detecciones. Si sabías que tú habías sido positiva, entonces revisaban quiénes han estado en contacto contigo. Pero en este punto de la infección en el que estamos, en Latinoamérica, ya eso es, no es posible hacer toda esa trazabilidad. Entonces, cualquiera de los que estamos en zonas donde la infección es alta, donde hay altas personas con detección, tenemos que ser muy responsables al ir a las zonas rurales donde no está la infección, porque podemos poner en riesgo esa población. Entonces, si es necesario ir, hay que ponerse en cuarentena. O si no, pues eso es parte de lo que les voy a decir, todas las estrategias que tenemos que empezar a trabajar para proteger a nuestra población humana y también para mantener la salud de los peces y la producción andante. Entonces, por un lado, el monitoreo de estas aguas hervidas pues va a servir para monitorear poblaciones y tomar decisiones epidemiológicas, para controlar y evitar que se llegue a zonas donde no hay casos, que llegue el virus donde no hay casos. Pues obviamente el número de análisis que hay que hacer por una agua servida es menor al que hacerlo individuo por individuo. Entonces, hasta el momento, todo esto es información nueva que va saliendo y que las autoridades van revisando para ir tomando decisiones sobre cómo se va a hacer el análisis. Recientemente también salió que una buena muestra podría ser la saliva. Hay un grupo aquí en Colombia que está investigando con eso, pero también ya hay una publicación de la Universidad de Oxford sobre eso. Entonces, pues esto va saliendo.
Y lo otro, pues en nuestro caso, nuestros peces no consumen esa agua, la utilizan, como sabemos nosotros hacemos uso de esa agua. Les digo, no hay riesgo de que los animales se vayan a infectar, que los humanos, pues probablemente vamos a estar en contacto, así como estamos en contacto con otras personas, entonces hay que tomar las precauciones de bañarse. Entonces cuando hablábamos en los sistemas y en los programas de bioseguridad de que los trabajadores, por favor, bañarse al llegar y bañarse al salir, después de hacer las prácticas de manejo de los animales, es, en este momento es supremamente importante. Y pues en el caso de los otros animales de producción, donde sí la consumen, el control, para, control de esas aguas para evitar que el consumo de los animales vaya con aguas que tengan alguna carga viral en este caso. Bueno, entonces, pero además sabemos que esto es una situación que esta foto corresponde al mapa que ha montado la Universidad de Hawkins y que yo creo que todos consultamos día a día. Esta es la foto del 17 de abril. En ese momento teníamos 2.214.800 casos confirmados. Y esta es la foto de ayer, 3.113.447, es decir, en 10 días se nos subió 1 millón de personas. Esto está activo. Y está activo y estamos, digamos, en un punto de pico de la infección en varios de nuestros países, pero viene un periodo pospandémico por la misma dinámica de la infección. Entonces, la Universidad de Harvard sacó este estudio sobre proyectando la dinámica de transmisión del virus a través del periodo pospandémico, en el que dicen, pues, que de acuerdo a todos los escenarios modelados, porque en esto también es importante que todos tengamos claro que la situación de cada país o de cada región va a depender de las decisiones y de cómo todos responsablemente asumamos el trabajo durante este tiempo, asumamos responsablemente el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, el lavado de las personas antes y después de estar en contacto con, digamos, con zonas donde hay infección. De todo eso depende que los escenarios cambien o no. Este artículo fue publicado ya hace aproximadamente unas 3 semanas y hasta el momento en el que hicieron el análisis con esa modelación, como venía, es decir, que estábamos en cuarentena, pues el SARS era capaz de producir brotes sustanciales durante el tiempo, durante ese tiempo, que los periodos de invierno y del paso entre otoño e invierno serían favorables para que haya brotes. Es decir, que en el caso de los países del norte o los del sur, que tienen estaciones, las fases de invierno serían, o de interacción entre invierno a la siguiente estación, tendrían que ser momentos en que los que favorecen que el virus, que el SARS-CoV-2, pueda generar un nuevo pico. Es decir, que, por ejemplo, lo que se ha proyectado en Estados Unidos es que ahora están todavía creciendo y creciendo en casos, van a llegar al pico, se va a bajar, por supuesto, en eso se pide biología, pero es muy probable que hacia otoño nuevamente tengamos otro pico, así de agudo, pues porque, como todos sabemos, la infección depende de que haya el microorganismo y que el ambiente tenga condiciones favorables para que se desarrolle. Y en este caso el frío, pues es una condición favorable. Esto quiere decir que entonces tenemos que prepararnos porque esto es, digamos, la proyección del norte. Aquí en Colombia también se han hecho algunas proyecciones, principalmente en áreas urbanas, y sé que en otros países probablemente también las tengan, pero voy a utilizar pues por ahora la información que tenemos aquí en nuestro país. Y entonces dicen, miren, mientras que no tengamos una vacuna o un tratamiento eficiente, las medidas de distanciamiento social es necesario mantenerlas y probablemente se puedan relajar completamente hacia comienzos o mediados del año 2021 y que probablemente realmente todo el periodo pandémico concluya en julio del 2022. Es decir, que mientras que tenemos una vacuna, una medida que realmente nos ayude a poder controlar esto, pues el distanciamiento social y las medidas de restricción de movilidad es probable que las tengamos que mantener, entonces tenemos que prepararnos para eso. Aquí en Bogotá, en el ámbito urbano, la Universidad de los Andes hizo una modelación matemática para mirar cómo se podría mover la infección. Y digamos que esto, para resumirles rápidamente, hay 3 escenarios. Un escenario en el que se hacía la restricción, como está hasta el momento, de los niños y los colegios y las universidades, y el 60% de los adultos restringidos hasta el 30 de mayo, que es la medida que está en este momento, con, dice aquí,
con 30 días adicionales en junio. Esto sería, este es el millón de infectados, esta sería la verde, sería la curva en estas condiciones. La otra es que se levante la restricción de movilidad y demás hasta mayo 30, probablemente el pico lo tendríamos antes. Y la segunda es que haya una mayor restricción, o más que mayor restricción, más bien restricciones escalonadas. Es decir, que dos días cierre, dos días apertura. Y entonces obviamente eso va a impactar todo nuestro trabajo, el trabajo y la comunicación con la granja y demás. Bueno, de todos estos modelos, por supuesto, los gobiernos van tomando decisiones sobre cómo ir manejando la situación. Lo que es cierto es que en Latinoamérica las condiciones de disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, de disponibilidad de personal médico, de recursos y demás, es muy limitada. Es decir, que en este momento la herramienta más fuerte que tenemos en nuestro contexto es la disciplina y el apoyo entre todos para que podamos manejar la situación lo mejor posible en medio, pues, de lo complejo y la incertidumbre que tenemos. Entonces, por supuesto, esto genera desafíos para asegurar la producción e inocuidad del alimento. Tenemos que asegurar que los animales que estamos entregando son sanos. O sea, más que nunca en este momento necesitamos que los animales estén sanos ante esta contingencia, y también que haya problemas sanitarios en los animales, tanto para el consumo humano, o sea, para el riesgo para los humanos, como también las implicaciones que tiene para la granja. En este momento, atender una enfermedad o un nuevo desafío sanitario en la industria, pues sería realmente complejo. Y entonces por eso tenemos que asegurarnos que los sistemas de bioseguridad y que los programas sanitarios sigan andando para que no corramos ese riesgo. Entonces pues trae todos estos desafíos. Ay, les agradezco que no rayen la pantalla. Esperen a ver si aquí le podemos borrar esto. ¿Alguno de los que está administrando la grabación sabe cómo poder borrar estas líneas que le pintaron a la pantalla? Para que me haga el favor. Gracias. Ay, no. Bueno, entonces vamos a hablar sobre bioseguridad acuícola. A ver si las... Ahí hay un, en la parte inferior izquierda, doctor, hay un, como un apuntador, un láser, un borrador, pero no sé quién sea. Ah, ya, encontré acá. Vamos a ver si esto nos funciona. Sí, ya. Listo, bien. Bueno, entonces vamos a hablar sobre bioseguridad acuícola y humana para la seguridad alimentaria. Entonces, pues la bioseguridad, como sabemos, pues cualquier práctica, política o procedimiento empleado para prevenir y o controlar que ingresen las enfermedades al sistema de producción y que haya el movimiento, que tengamos movimiento de estas infecciones entre la granja. Siempre hemos hablado que la aproximación tanto para la bioseguridad como para la sanidad en nuestros sistemas de producción tiene que pensarse como sanidad de cuenca, ¿cierto? O como sanidad de... bioseguridad de cuenca. Y creo que en este momento este es el ejemplo más claro de cómo efectivamente la comunicación entre los vecinos es fundamental para reducir el ingreso de las infecciones. Entonces, nuevamente reitero aquí que la comunicación sobre la situación sanitaria de los vecinos es importante porque hay que resguardar pues la sanidad de todas las granjas que podrían en algún momento estar conectadas por el mismo sistema, por el misma fuente de la misma cuenca, la misma fuente de agua, o por proximidad geográfica. Una gran, por ejemplo, en esta foto vemos 1, 2 y 3 granjas que por proximidad geográfica, ustedes saben que los animales, los perros no respetan cerca, y pues que uno venga y se meta aquí a la granja de este lado en uno del tanque y luego se vaya aquí la del lado y se le vaya enredado un pescado muerto que no recogieron, entonces pues es fácil que se pase de un lado a otro. Entonces la sanidad en términos de cuenca o de área es fundamental. El otro concepto, tiene que ver con que la sanidad y la bioseguridad es transversal, porque usualmente pensamos solo en la granja y como les mostraba
al inicio, tenemos que pensar en la sanidad de la cadena. Entonces, tanto en el sistema de producción como en el transporte, llámese transporte de los peces, transporte del alimento, transporte de la mortalidad, transporte de las personas, todos los transportes que suceden en los sistemas de producción, el procesamiento en la planta y comercialización. Entonces, en esto es un trabajo que todos los que estamos vinculados tenemos que hacer con las personas sobre la responsabilidad en desinfección, en el lavado de todos los implementos que utilizamos para reducir el riesgo de la transmisión de las enfermedades. El Ministerio de Salud de Colombia y el Ministerio de Agricultura emitió esta circular dirigida a los productores agropecuarios sobre varias recomendaciones orientadas a la prevención, contención y mitigación del COVID en las actividades agrícolas, ganaderas y de producción pecuaria. Y pues obviamente esto es lo que les digo, que implica que revisar en las granjas que tengamos protocolos y manejos de bioseguridad humana y animal. Uno es mantener, como ya sabemos, tenemos el registro del acceso de las personas ajenas a la finca y en este momento, pues, con mayor razón. Y si antes preguntábamos en esa encuesta, ¿hace cuánto usted estuvo en otra granja? ¿Cierto? ¿O cuándo fue la última vez que visitó? En este momento, pues, también es importante que quienes hayan estado fuera del país en tránsito por aeropuertos, por lo menos, bueno, en nuestro caso ya llevamos un mes de cuarentena con fronteras cerradas, pero también personas que vengan de regiones donde la infección está activa, hay que asegurarse que el mínimo personal tenga que ingresar a la granja para reducir el riesgo de que pueda llevar la infección al interior a las personas que están allá. El sector rural va a ser el último que se infecte porque esto es una infección importada, entonces tiene que haber llegado alguien de donde hay un foco de infección para que llegue allá. En caso de requerir y entablar conversación con personas ajenas que lleguen a la granja, pues mantener una distancia mínima de 2 metros y cerciorarse que esté en buen estado las cercas y las puertas para evitar el ingreso de personal no autorizado. Entonces, todas las actividades que ya hemos dicho y reiterado muchas veces sobre la importancia para la bioseguridad de la granja, en este momento, para la bioseguridad de la granja y para la bioseguridad de las personas, es necesario desinfectar los vehículos que ingresan, hacer control de ingreso de las personas, los materiales y los equipos, desinfectar los zapatos, cambiarse de ropa, lavarse las manos, utilizar elementos de protección desechable, digamos ropa desechable, registrarse, dejar claridad porque pues ojalá no suceda, pero en caso de que suceda, que haya una infección por COVID a una persona en la granja, puede rastrear de dónde vino para ir limitando la infección. Ustedes saben que de los países más exitosos en el control de esto ha sido Nueva Zelanda y Alemania y Corea del Norte. Y ellos lo que han hecho es que hacen las pruebas, una cosa que se llama vigilancia activa, es decir, pruebas, testean a personas tanto enfermas como sanas, a la población lo más que se pueda, para que tan pronto se detecta una persona positiva, de una vez todo el núcleo alrededor que estuvo en contacto, ir alertando e ir reduciendo el contagio para ir cercando. Esto pasado de alguna forma al contexto nuestro, más o menos lo que siempre hemos hablado, saber de dónde vienen los animales. En este caso, los animales humanos, pero también si vamos a recibir animales, peces, de dónde vienen y cómo vienen, si están sanos, para poder hacer la trazabilidad. El lavado de manos, pues por supuesto, ya todos hemos escuchado que si antes era importante, ahora es fundamental. Y el uso de tapabocas para reducir que por las micropartículas, las microgotículas, pueda personas asintomáticas transmitir la infección. Algunas recomendaciones adicionales que hacen en esta circular es tratar de construir horarios diferentes de entrada y salida de los trabajadores para evitar aglomeraciones, hacer monitoreo diario de la salud de los trabajadores, es decir, que incluso aparte de la observación pues, de los animales dentro del sistema de salud de la granja, revisar ante cualquier síntoma, hacer aislamiento preventivo e informar, y tomar muestras para la detección de SARS-CoV-2. En este momento se prioriza pues, el uso de las diagnósticos para el personal de salud, para el personal de transporte, para la fuerza pública, porque por supuesto ellos son los que están en contacto directo con la mayoría de la población. Pero otro grupo grande en el que estamos, ya hicimos la sugerencia ante el Comité Nacional de Zoonosis, ante el Consejo Nacional de Zoonosis y también se está trabajando,
es que dentro de esta población que también debe ser incluida para hacer la vigilancia activa, estén el personal de granja, sobre todo el que está permanentemente yendo, saliendo y entrando desde la granja hacia el centro urbano donde se entrega el material producto de la producción. Obviamente pues hablan de confidencialidad de la información, manejarla con mucha responsabilidad, con información. Esto no es para tomar decisiones pues de que entonces ya, como desafortunadamente lo hemos visto con algunos médicos humanos donde, o personal de salud donde es que prohibida la entrada porque no se va, bueno, todas estas cosas. Por favor, esto es con información y de una forma muy responsable tomar las decisiones. Esto es un virus que, como bien lo decía Angela Merkel, por la evidencia científica, lo más probable es que entre el 70 al 80% de la población mundial al final nos infectemos. Algunos más graves, otros menos. La mayoría van a ser pocos realmente comparado con la población general que va a entrar en una situación de salud grave que puede incluso llevar a la muerte. Son muy pocos, la proyección realmente es muy baja. Pero aún siendo baja, pues ya sabemos que puede sobrepasar las capacidades de atención de nuestros sistemas de salud. Entonces, teniendo claro que probablemente muchos nos vayamos a infectar, entonces tenemos que, por eso, seguir siendo muy responsables en cómo manejamos todas las medidas de precaución, de distanciamiento social, de uso de tapabocas, de lavado de mano, de distanciamiento. ¿Cómo yo responsable? Porque es responsabilidad de cada uno. Eso no necesitamos que el policía esté pues ahí al lado diciéndole haga o no haga. Aquí está en juego la vida de nosotros y la economía, ¿no? Porque dependiendo de nuestra disciplina, también a medida de eso podemos ir abriendo la economía y manteniendo el sistema produciendo. Entonces, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta con información para tomar decisiones con responsabilidad e ir siguiendo la producción en nuestras granjas. Todo el tema de limpieza y desinfección de las áreas, de los implementos, de lo que se trabaja en la granja, pues en este momento, por supuesto, es más que pertinente y necesario. Y pues obviamente esto dice, es necesario limitar al máximo el ingreso de personal externo, profesionales del sector, si se requiere. Y aquí entonces es donde todas las herramientas que utilizamos, como esta que estamos haciendo ahora de videoconferencias, el teléfono, celular, correo electrónico, en este momento es importante. Entonces aquí dos aspectos. Uno, fortalecer el acceso a conexión a internet en las granjas, donde sea posible, o por lo menos que se tenga un mecanismo de comunicación a través de teléfono celular, de las diferentes líneas o servicios que se tienen, asegurar que al menos uno tenga acceso, y entrenar al personal en el uso de las herramientas virtuales. Para que pues pueda acceder a la consulta y al apoyo en la distancia que ahora les voy a mostrar rápidamente cuál es parte de la propuesta de lo que se está haciendo. Y esto, muy importante, apoyarse en redes profesionales locales, tener la información de los colegas que están regionalmente y que puedan en su momento apoyar a los productores cuando haya un brote de enfermedad es fundamental. Y aquellos que no estamos allá en la zona, pero que podemos y tenemos tanto la capacidad logística para hacer el diagnóstico como el conocimiento para apoyarlos, también tenemos que estar disponibles para poder comunicarnos y poder apoyar en este momento esa situación. Entonces, esto ya para terminar la última parte sobre la sanidad acuícola en la pandemia y la postpandemia, me lleva a mostrar pues qué cosas van a estar cambiando por lo menos durante el próximo año, año y medio. Vamos a tener restricciones de interacción social, o sea, esto que hacíamos usualmente, que era ir a la granja, revisar registros, reunirnos con la gente, hacer explicaciones, pues lo más probable es que vamos a tener restricción sobre esto en los próximos meses. Y que aparte de eso, toda la situación de cuidado en el distanciamiento, en el espacio, el uso de tapabocas sea necesario. Hace ya por lo menos unos 50 años, porque esto es así de viejo, la Organización Mundial de la Salud empezó a hacer un trabajo de necropsias verbales. ¿Esto qué significa? En algunos países de Asia y África, y probablemente algunos de Latinoamérica, y de hecho hoy en día se está haciendo en Ecuador, donde la capacidad de médicos humanos en su momento no alcanzaba, desbordaba la cantidad de muertos o la cantidad de pacientes. Entonces desarrollaron una herramienta que es la necropsia verbal. La necropsia verbal, que es una herramienta para, con unos estándares muy bien establecidos por la Organización Mundial de la Salud, aquí hay diferentes instituciones que han participado en esto, que ya lleva varias revisiones. En el caso de los humanos, su objetivo era describir las causas de muerte a nivel de la comunidad o la población,
donde los registros civiles y los sistemas de certificación de muerte eran débiles o la gente tenía dificultades para acceder a esto. De hecho, yo creo que ustedes lo han escuchado, en Ecuador, ante la situación en la que están de alta mortalidad en Guayaquil, en la zona de Guayas, se está haciendo necropsia verbal para poder generar alguna información de la causa de muerte de todas estas personas, poder tener estas implicaciones legales de tener un registro civil para seguir con los procedimientos y pues obviamente tener información epidemiológica para tomar medidas. Nuestra propuesta y lo que estamos trabajando en este momento es hacer la adaptación a la medicina veterinaria y a la salud animal, digamos, porque yo sé y totalmente apoyo completamente que la parte de salud animal con nuestro sector es interdisciplinaria, hay otros profesionales que tienen el entrenamiento y apoyan el trabajo. Se hace la adaptación para describir causas de muerte en una población animal donde el acceso de personal médico veterinario, de personal de sanidad animal, se restringe por distancia, movilidad o durante el periodo pandémico y pospandémico del COVID. Esto implica varias cosas, porque implica que entonces en la granja podamos primero tener acceso a una conectividad, sea telefónica o sea internet, pero alguna conectividad de comunicación. Un entrenamiento para que cada vez sea mucho más eficiente, y esto incluso pospandémico va a seguir siendo muy útil, para que tengamos personal entrenado en reconocimiento temprano de la enfermedad de los animales, reconocimiento relacionado con signos clínicos, lesiones macroscópicas, comportamiento de la enfermedad, evaluación en fresco, calidad físico-química del agua, manejo y en general toda la información que tiene que ver con el sistema de producción, porque toda esta es la información que utilizamos para poder llegar al diagnóstico. En la medida que tengamos en granja personal entrenado en esto, pues obviamente esa información se puede transmitir y empezar a ayudar a tomar decisiones. Siempre que me consultan sobre, doctora, es que están muriendo los peces, miren, mandan las fotos, hago tres preguntas básicas que yo creo que todos tenemos que interiorizarnos para empezar a abordar los problemas. ¿Cuál es la especie afectada? ¿Cuál es el grupo etario? ¿Y cuál es el sistema de producción? Porque dependiendo de estos tres factores, los diferenciales o las causas de enfermedad pueden variar. Una de las ventajas, digo yo, que pues en medio de la situación tan difícil que estamos teniendo, una de las ventajas que creo yo que va a quedar de todo esto es esto, que podamos tener personal en granja y en campo entrenada para fortalecer todo el sistema de diagnóstico y sanitario de la región, del país o de las regiones. Bueno, entonces, como les decía, saber qué especie es, qué fase de producción y en qué sistema lo tengo es básico, inicial, para que yo empiece a abordar el problema sanitario. El conocimiento básico de morfología, entonces conocer, por ejemplo, esto es una foto de una evaluación en fresco de unas branquiespinas, ¿cierto? Entonces, así se ve normalmente, conocer esto, cómo se ven las tricoidinas. Las tricoidinas usualmente son fáciles de identificar la morfología, pero entrenar a la gente para que lo detecte y saber entonces lo mismo, cuál es la especie afectada, cuál es el grupo etario, cuál es el sistema de producción, que no es lo mismo una tilapia de 300 gramos con unas tricoidinitas a un alevino o una larva, que puede sí causarle la muerte. Entonces, toda esta información adicional, la presencia de algunos insectos o artrópodos en el sistema de producción, las branquias generando lesiones en la granja, se puede hacer evaluación que va a conducir a información valiosa para tomar decisiones. Incluso esto es un splash de un fragmento de vaso de un alevino, y entonces aquí vemos estas estructuras redondeadas que corresponden a granulomas, entonces también esto nos va dando información sobre cómo ir, cuáles son los problemas. Y la identificación de lesiones macro, entonces cada vez seguir, hacer el trabajo fuerte de entrenar a la gente y entrenar la identificación de lesiones. A veces, no, se murieron de repente, no. Siempre muestran signos, o si es de repente, entonces venga y revisamos los parámetros físico-químicos del agua. Siempre hay información que nos ayuda a saber cuál es la causa de la enfermedad. Y todos sabemos que saber la causa nos va a permitir saber cuál es el factor de riesgo y también qué acciones tomar. Entonces es importante entrenar a la gente. Los signos clínicos y las lesiones, la exoftalmia, las opacidades, los cambios en la estructura de los órganos internos, la necropsia completa para hablar, por ejemplo, en este caso, hasta la columna vertebral de las tilapias, y en qué momento esto es fundamental. Por ejemplo, este vaso, vemos aquí la vesícula biliar pletórica de este vaso lleno de estas manchitas blanquecinas, ¿cierto? O en este caso, esto es un ornamental, entonces la distensión de la cavidad celomítica, el acúmulo de este material sanguinolento en su interior, o en esta trucha, por ejemplo, la exoftalmia, pero con hemorragia, no es lo mismo exoftalmia solo que exoftalmia con hemorragia, ¿sí? Todos esos detalles en este momento, el entrenamiento de la gente en campo son fundamentales.
Otro tema clave es conocer la epidemiología de la región donde está sucediendo la situación. Y aquí entonces es donde siempre dicen, ah, es que vienen, toman muestras y no vuelven, porque claro, la cantidad de información que recibimos, pero toda esta información que tomamos nos permite al final tener esto. Información sobre cómo en cada región puede haber algún problema de enfermedad, algún problema de, o cuál es más frecuente o no, para sí mismo orientar sobre la situación. Entonces esto es parte de los resultados de un proyecto que hicimos recientemente financiado por la Autoridad Nacional de Pesca y también una parte de financiación por Corhuila y Corpavet, los que evaluamos animales desde junio, tilapias, esto es para tilapias, desde junio del 2016 a octubre del 2019 en cuatro regiones del país, Meta, Huila, Córdoba y Valle. Y entonces nos dice, bueno, mire, la mayoría entonces fueron peces sanos, de, tanto de larvas, alevinos, levante, engorde, reproductores. La infección más frecuente en nuestro país, por lo menos en este periodo y en los grupos que hemos analizado, es la infección por virus de tilapia del lago y afecta principalmente a los alevinos, seguido por eduarcelosis y estreptococosis. Si se dan cuenta, miren, la eduarcelosis aquí está principalmente en alevinos, la estreptococosis principalmente en engorde, en reproductores y levante. Pero ojo, uno de los hallazgos importantes del estudio es que empezamos a ver estreptococosis también en alevinos, enfermos, con lesiones y aislamiento. Es decir, que también tenemos que empezar a contemplarlo desde fases más tempranas. Y pues, por supuesto, parasitismos. Ahorita no voy a entrar en detalle toda esta información, nosotros iremos también presentándola y entregando la información a medida que vayamos teniendo oportunidad, porque pues también nosotros teníamos previstas unas actividades de capacitación con, por lo menos inicialmente en Colombia y otras también habíamos tenido previstas en México, pero a raíz de esta situación pues nos ha tocado cambiar de planes, pero pues vamos a ir organizando las capacitaciones para poder compartir parte de la información. Entonces, saber cuál es la epidemiología de la región, en este caso es muy importante para poder asesorar en la distancia cómo ir manejando la situación. Y aquí esta tabla, entonces, también nos lo muestra ya por departamento, Meta, Huila, Córdoba, Valle. Entonces, la enfermedad, tilbe igual, sigue frecuente en Meta, frecuente en Huila. Córdoba y Valle también hubo algunos casos, luego de arcelosis, estreptococosis, algunos parasitismos. Bueno. Una vez teniendo esto, entonces, la conexión a internet o la conexión telefónica, una capacitación fuerte del personal en granja sobre reconocimiento y demás, más parte del conocimiento de epidemiología, lo que busca la necropsia verbal es hacer entrevistas sistemáticas con médicos veterinarios o profesionales de la salud para que a través de unos cuestionarios estandarizados en los que ya estamos trabajando y con unos instrumentos que incluyen listas de causa de muerte, clasificación de mortalidad, la construcción de algunos algoritmos relacionados con una y otra cosa y por supuesto información tanto de parámetros productivos como de calidad físico-química del agua, se puede asesorar en la distancia para decidir, bueno, tome definitivamente, mire, podemos hacer tal cosa, definitivamente es muy claro el cuadro o nos toca tomar análisis para poder avanzar más allá. Entonces, para saber qué análisis tomamos, los laboratorios de diagnóstico veterinario también somos considerados un servicio esencial, es decir, que estamos trabajando con, obviamente, con algunas restricciones en tiempo, pero se sigue trabajando. Y pues al final la idea es que en la distancia podamos apoyar para definir una posible causa de la mortalidad, hacer unos diagnósticos diferenciales, definir qué pruebas se podrían requerir, cuáles factores de riesgo estarían asociados para de una vez empezar a hacer algunas recomendaciones de prevención, algunos tratamientos si es necesario, y el seguimiento a la situación. Y en este seguimiento, el apoyo con las redes locales es muy importante. Por supuesto, el apoyo y la construcción de redes con laboratorios locales, regionales, nacionales es fundamental. En este momento, reportar brotes inusuales de enfermedad en los animales es muy importante para poder atacar temprano el problema. Todos hemos hablado de la importancia en COVID, lo importante que ha sido tomar decisiones muy temprano para evitar que la cosa se desborde. En animales lo mismo, necesitamos reportar muy temprano y pues facilitar estos medios virtuales como lo que está haciendo Italcol y como lo que están haciendo varias instituciones es muy importante para la capacitación de la gente. Entonces, ya para concluir, tener claridad de que esto es una situación que tiene un periodo pandémico y pospandémico y que nos tenemos que preparar para esto. Tenemos que modificar, optimizar y hacer muy rigurosos los programas de bioseguridad humana y animal en la granja.
adaptarnos pues a estos sistemas virtuales de asesoría. Aplicaciones digitales también se están desarrollando. Esto es una línea de investigación y de trabajo en la que también varios grupos estamos trabajando. La capacitación para esa detección de signos, lesiones, evaluación en fresco asociados a factores de riesgo y estrategias de prevención y de tratamiento. En este momento la responsabilidad en cada granja del uso indiscriminado de medicamentos, de antibióticos, es muy alta, porque precisamente sin la información completa podemos correr el riesgo de pues, hacer un mal uso y aumentar un problema antes que resolverlo. Y el apoyo en estas redes locales de profesionales y de técnicos locales es muy importante, y que también los profesionales locales se sientan en la posibilidad, en la tranquilidad de poder consultar con los diferentes profesionales que de pronto tenemos más experiencia, pero que no estamos en este momento en campo, para poder apoyar la toma de decisiones. Entonces, muchísimas gracias, y si hay preguntas, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora. No sé las preguntas, si nos colabora Lorena, por favor, vamos a dar lectura a algunas, si hay. Miremos a ver. Hola, por el interno en este momento no tengo preguntas, pero Juan Morales tiene la mano alzada, puedes entrar con el micrófono, por favor. A ver. Ay, perdón un segundo. Ay. Te escuchamos. Buenos días a todos, buenas tardes. Paola, me parece muy interesante todo lo que nos has dicho, pero me queda una duda. Tú hablas de que el hombre puede llegar a infectar a los animales, así como sucedió con el caso del tigre y de los perros o los gatos que se están dando ahorita en estos casos de infección. Pero es posible que el hombre también pueda infectar, digamos, que el pescado que nosotros estamos ofreciendo como un alimento, el pescado que se está distribuyendo a los almacenes de cadena. No, ese riesgo no existe y hasta el momento no existe, y es probable que no. Eso ya también, digamos que tanto la FAO y otras instituciones también se han hecho estudios, y no existe evidencia de que el hombre pueda contaminar los productos de origen acuícola. No. Ok, vale, era eso. Muchas gracias. Con gusto. Hay otra persona, Edison Javier. Sí, buenos días a todos y todas. Edison Javier Henao, del departamento del Huila. Quisiera hacer una pregunta frente al tema de los implementos para el tema de desinfección, principalmente con qué sea más eficiente. Hoy sale una noticia donde las cabinas de desinfección que están implementando para el ingreso de bancos, el ingreso a los hospitales, pues dicen que no es suficiente. Entonces quisiéramos saber cuál sería ese desinfectante que pudiese utilizarse que realmente sea efectivo para eliminar el virus de la suela de los zapatos, para eliminar en la misma ropa, porque pues uno cuando va a entrar a alguna granja o algún establecimiento, pues han instalado unas cabinas de desinfección con micronebulizadores, pero no se sabe hasta qué punto sea eficiente. Entonces sí quisiera que nos pudieses ayudar un poco en ese aspecto para poder hacer esas respectivas recomendaciones a las diferentes granjas. Muchas gracias. Ok, sí, gracias por tu pregunta. Mira, nosotros en ese sentido, en el sector pecuario, digamos que tenemos una experiencia poco amplia en el tema de uso de desinfectantes. Los desinfectantes que se usan de rutina, como Timsen, Virkons, que tienen una buena capacidad de desinfección ante virus, los virus que afectan usualmente a los animales, tienen una efectividad similar ante este coronavirus. Este coronavirus, por eso es que el lavado de manos es tan eficiente, porque es muy sensible al contacto con detergentes y con el agua en el lavado de manos. Entonces, estos desinfectantes que se usan de rutina en el sector pecuario es muy, o sea, yo no sé si de pronto alguien de,
de algunas de estas cajas comerciales esté conectado, pero estoy casi segura que hay alguna evidencia de que son efectivos, y por la evidencia que ya hay con la eficiencia en microorganismos en animales, que son, digamos, tienen una estructura externa similar al coronavirus, serían eficientes. O sea, que utilizar alguno de estos que te digo puede funcionar. Ahora, lo que se ha hecho directamente en salud humana es evaluar, por supuesto, los desinfectantes que se tienen más a la mano para en el ambiente hospitalario, que es, por ejemplo, el alcohol, el hipoclorito, el ácido peracético. Y de estos, el más eficiente es el alcohol. Por eso fue que, digamos, todas las empresas, las licoreras y las otras, las productores de perfumes y demás, cambiaron su producción hacia a la producción de geles con alcohol. Y el alcohol, porque el virus en contacto con el alcohol en segundos, casi menos de un minuto, logra destruirlo, ¿sí? Logra inactivarlo. Con hipoclorito, lo que está por ahora descrito es que requiere mínimo un contacto de 5 minutos. Entonces, por eso digamos que el alcohol es la otra que en este momento se utiliza tanto de rutina, y de hecho en algunos sistemas lo que hacen es tener a la entrada parte de la, digamos, de la desinfección que sea con alcohol, y por eso se utilizan los geles. Entonces digamos que en este momento podría decirte que de estos, los que se utilizan de rutina en granja, Tins, en Vircont, los que sirven, tienen, por ahora recuerdo esos, pero sé que hay otros que tienen muy buena efectividad contra agentes virales en mamíferos, serían eficientes contra este coronavirus. Y el alcohol es el que más rápidamente, el hipoclorito también, pero el hipoclorito requiere 5 minutos mínimo de contacto, y lo otro es que sabemos que es corrosivo, ¿no? Y en el caso de la ropa, pues va a generar el blanqueamiento de la ropa. Doctora, muchas gracias. Ya ahorita le doy paso a Javier Reynel. Doctora, usted tiene que nos comparta esa red de colaboradores y profesionales en todas las regiones del país, como el contacto de cada uno de ellos, y el contacto de cada uno de ellos, que sí, lo pueda, claro, proyectar ahí en la pantalla mientras damos paso a Javier Reynel, por favor. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Me alegra de la otra palabra. Gracias. No, usted mencionaba que el COVID no se transmitía a los peces, ¿no? En mi caso, yo cultivo camarón, estoy muy cerca del Ecuador. La situación del Ecuador es bastante tensa por la situación comercial del producto, a pesar de que ellos no tienen ningún tipo de afectaciones en la granja, pero pues su mercado principal, que es China, pues le ha cerrado la puerta y es una catástrofe ahorita. ¿No hay experiencia de que usted conozca o alguna información que se tenga de que pueda afectar a los crustáceos o específicamente al camarón de Tupendón Panamey? Sí, hasta el momento, gracias Javier. Hasta el momento no, la evidencia es que no infecta ni peces ni crustáceos. O sea, no hay un riesgo con animales de origen acuático. Ellos no van a transmitir la infección. Aquí, para ahondar un poco, al comienzo hubo como cierta suspicacia, porque como ustedes han escuchado, el probable origen de la infección viene de un mercado de pescado en China, en Wuhan, ¿no? Pero el origen no era acuícola, sino que en ese mercado, de alguna forma, lo que se ha propuesto es que vendían ilegalmente fauna silvestre, mamíferos de fauna silvestre, como entre ellos el pangolín. Entonces, por eso, digamos, inicialmente se pensaba que se podría ser la fuente, pero no, hasta el momento no hay evidencia de que de origen acuático haya alguna relación. Y por una razón, la razón científica es que este virus tiene que unirse a un receptor que se llama el ACE2. Y estos receptores los expresan los mamíferos, no todos incluso, porque pues ya se ha evaluado entre, caninos, felinos, bovinos, equinos, bueno, diferentes especies. Y hay unos que efectivamente puede tener el virus la capacidad de pegarse y otros que no. Y donde se ha demostrado, por ejemplo, los felinos se puede pegar en los caninos, pero en muy bajita cantidad, en los hamsters, en los ferrets, en los pangolines, pero en otras especies no. Y en el caso de los crustáceos y de los peces, este receptor no está disponible, no lo tienen. Entonces el virus no tendría la capacidad de adherirse a los animales, a los peces y a los crustáceos para poder transmitir.
Digamos que parte de la restricción de comercio, obviamente, es también por el riesgo de contacto humano en toda la cadena que esto implica, ¿no? Muy amable, muchas gracias por la explicación. Con gusto. De cualquier forma, voy a facilitarle a los colegas de Italcol, a las personas, parte del material bibliográfico para que pronto lo tengan y lo compartamos con quienes asistieron. Ok, tenemos algunas preguntas internas. Dice, ¿hay que hacer ajustes a los planes veterinarios con la actual contingencia? ¿Qué prueba de laboratorio se debe incluir? ¿Qué especie? Nuevamente. No es que especie. ¿Qué grupo etario? Porque es diferente si estamos hablando de una granja de producción de alevinos a una engorde. Nos especifica que tilapia. Tilapia, ¿ciclo completo o tienes separado? ¿Y en qué región lo tienes? ¿Y cómo es el sistema? Dice semilla más engorde. Lo tiene separado en Huila. Ok, bueno, miren, si ven, toda esta información es importante para que el concepto o el criterio o la recomendación que yo le vaya a dar sea muy eficiente. En Colombia el virus de tilapia del agua es muy importante y en el Huila es muy importante y en alevinos es una enfermedad que está circulando. Es decir, que en este momento tienes que mantener tu monitoreo sobre virus de la tilapia del lago y tienes que mantener monitoreo de los alevinos que ingresan. Si tú produces la semilla, pues de tu semilla y tus reproductores, y si ingresas para engorde, pues de lo que ingresa. Eso de entrada, virus de la tilapia del lago. Hay otras enfermedades que obviamente hay que estar monitoreando con necropsias, observación y demás. Por ejemplo, ebarcielosis es muy frecuente en los alevinos y hace estas marquitas en el vaso. Entonces, que son los granulomas, las manchitas blanquitas, es muy característico de esta infección, entonces también estarlo monitoreando. Entonces, en el momento en el que se van haciendo, y gracias también por la pregunta porque me permite recordar otra cosa, cuando empezamos a trabajar esto con algunos, probablemente aquí haya alguno de los, tanto de los colegas, los profesionales de campo, así como el personal logístico o de apoyo operario que está en granja. Cuando empezamos a trabajar esto, pues una de las preocupaciones era que de pronto hubiera disponibilidad de tiempo para poder hacer ese trabajo en granja. Obviamente hay diferencias entre lugares, pero lo que yo he podido ver con las granjas que ya estamos trabajando es que el hecho de que haya restricción en la movilidad hace que incluso dentro de la misma granja las actividades se concentren en unos momentos y haya momentos en los que se pueda uno sentar a hacer este trabajo. Es decir, a comunicarse con la gente para poder tener toda esta evidencia, hacer toda esa encuesta y demás para, de acuerdo a las necesidades de la granja, ir dando recomendaciones, ir haciendo análisis en el caso que se requiera y dar indicaciones. Entonces, gracias por la pregunta porque me permitió, olvidé decir eso en la presentación, y es que, pues por supuesto habrá diferencias entre granjas, pero por lo menos hasta ahora en la experiencia que tenemos es que la misma restricción de la movilidad ha facilitado tener espacios para poder hacer esa comunicación. Ahora, directamente con la pregunta que me haces de este sistema, tendría también que tener un poco de información histórica, ¿cierto? Si ya se han hecho otros análisis en la granja, ¿qué información de eso tenemos? ¿Qué enfermedades se han detectado en la granja o no? Con mucho gusto, si quieres, el productor que está preguntando puede a mi email o a mi contacto, me puede escribir y podemos comunicarnos para poderle indicar más específicamente qué sería recomendable de acuerdo a su sistema de producción. Ok, continuamos. Tenemos otra pregunta. Dice, en los comederos de granjas, ¿qué medidas adicionales se deben tener con los alimentos? Comederos de animales de... O sea, no, ¿de peces o de pronto se refiere también a los alimentadores automáticos, uno, y no sé si están tocando algún tema en camarones, ¿no? No sé. Tocaría especificar un poquito ese tema. Tocaría especificar un poquito más, sí, porque si son los alimentadores, bueno, las prácticas de los peces. Ah, de los personal. Comedores para la gente. Sí, de personal. Ah, ok. Sí, la indicación las indicaciones que se han dado en general en los comedores es que se amplíe la distancia entre las personas en el momento pues, que se va a consumir el alimento, porque es un momento en el que nos retiramos el tapabocas, ¿no? Entonces, la distancia mínima de un metro entre uno y otro para reducir pues, el contacto de persona a persona. Entonces, esa por ahora es la recomendación. Y, por supuesto, la limpieza y el aseo de las áreas.
algunos que me han acompañado en algunas de las charlas, yo les digo, bueno, una cosa es ser pobre, otra cosa es ser cochino y desordenado. Entonces, así sea muy sencillo mi sistema, yo puedo tenerlo en orden y tenerlo limpiecito. Entonces, eso en este momento es fundamental. El orden y el aseo y la limpieza en cada lugar de trabajo es fundamental. Ok, otra pregunta nos dicen... ¿Cuál es el indicador de cumplimiento de un posible ajuste de protocolo? El indicador de cumplimiento. Bien, gracias. Entonces, la circular, hay dos indicadores que te permitirían en este momento hacer una lista de chequeo de trazabilidad. Uno, la circular que emitió MinSalud y MinAgricultura trae específicamente punto por punto que se debe seguir. Entonces, con eso se puede construir una tabla de chequeo e ir revisando. Y aparte de eso, el ICA tiene una lista de chequeo de la implementación de los planes de bioseguridad, que tiene lo básico, ¿cierto? Entonces, está cercada la granja, tienen pediluvios al ingreso, se hace desinfección de los y registro de los carros y las personas que ingresan, se recoge la mortalidad. Bueno, eso ya tiene una lista de chequeo, que también con mucho gusto, igual eso es público, pero igual también con mucho gusto se lo puedo hacer llegar a los profesionales y los colegas de Italcol para que se lo hagan llegar a la gente que está participando. Listo. Nos preguntan. Por favor, ¿nos regalas la dosis del Ticen por litro de agua para desinfección de manos en el ingreso a la granja? Bueno, es así. No sé si está alguien de alguno de las casas comerciales de esto, porque ahí sí hay que seguir la recomendación de acuerdo a la etiqueta que trae el producto. Algunos de estos productos, y esto es una cosa, digamos, que es útil, están calculados para uso en animales vivos. Entonces, digamos que podrían ser, no generar daño, pues, para las personas. Pero entonces esto nuevamente, lo que voy a hacer es en una tabla poner todas las indicaciones tomando de referencia las fichas técnicas de estos productos y nuevamente se las hago llegar, porque no me atrevo a darle solo una dosis porque es muy peligroso, es muy riesgoso. No quiero que me pase lo de Trump, que diga que es que de pronto usen un desinfectante y se lo tomen. No, esto tiene unas indicaciones específicas de acuerdo con la superficie que se utilice y las condiciones. Entonces les mando mejor una tabla con las indicaciones para que ahí revisen cuáles serían de acuerdo a la condición de cada lugar. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles enfermedades en peces pueden ser zoonóticas para humanos y cuáles son los signos o síntomas que manifiestan los operarios? Muchísimas gracias por la pregunta. En las tilapias, bueno, voy a hablar, digamos, de tilapias y truchas, que son las que con las que trabajamos más cerquita. En las tilapias, digamos que existirían como unos tres riesgos directos. Uno tiene que ver con la infección por aeromonas hidrófila, la aeromoniasis. Como nosotros sabemos, la bacteria vive en el agua. Pues estamos en contacto con el agua y nosotros no nos enfermamos, igual que los peces. Pero en el momento en el que el agua del sistema de producción hace y favorece que las bacterias proliferen y los animales, por ejemplo, con una lesión, se infectan y uno mismo con lesiones en las manos, con cualquier erosión de la piel, entra a uno de estos tanques o estanques con una carga bacteriana muy alta, pues está en riesgo de infectarse. Entonces la aeromoniasis en los humanos puede dar aeromoniasis cutánea, la infección entonces son heridas que no sanan y esa puede ser una fuente de contaminación. ¿Ahí qué hay que hacer? Tengo yo que controlar las cargas bacterianas del agua de mi sistema de cultivo. La otra es la eduarcielosis por eduarciela tarda. La eduarcielosis por eduarciela tarda puede causar infección en humanos, causa gastroenteritis. La aeromoniasis también. La otra fuente, ahora para retomarlo, la otra fuente aparte de la cutánea, es que si el agua del sistema tiene una carga bacteriana muy fuerte y entra en contacto con la boca, puede generar infección por aeromoniasis intestinal o eduarcielosis, que también se ha descrito en humanos y genera una gastroenteritis. En el caso de la aeromoniasis hemorrágica, muy severa. Entonces, pero usualmente es por esto, o porque la carga bacteriana del sistema del agua es muy fuerte, o la otra es porque se consume crudo el pescado
Y se hace una mala manipulación, porque usualmente pues estas bacterias pueden estar en las vísceras. Entonces, si se hace una mala manipulación, no se hace un completo lavado, pues también ahí podría haber una contaminación. La otra es la estreptococosis. Entonces, aquí tener en cuenta varias cosas. Streptococcus agalactiae, como sabemos, es la bacteria que más frecuentemente infecta a las tilapias. El estreptococo agalactiae tiene muchos serotipos, más de 10. Y afectan una cantidad de especies, pero las de los peces hasta el momento son principalmente la 1A, la 1B y el serotipo 3, esos tres serotipos. En Colombia, hasta el momento, hasta la fecha, solo tenemos 1B. En Latinoamérica tenemos 1B y tenemos serotipo 3. El serotipo 3 es zoonótico, ese sí infecta a los humanos. En los humanos puede generar una infección en los niños al nacimiento, muy severa, con meningitis o con neumonía. En los adultos puede generar fascitis, lesiones de piel, o a las madres embarazadas también infecciones en el tracto reproductivo. El serotipo 3 en Latinoamérica se ha descrito en Brasil, y por eso es importante estar monitoreando en las granjas qué tipo de estreptococo o serotipo es el que tenemos. De hecho, en este momento, en las granjas que están haciendo vacunación, lo que estamos haciendo es monitoreando, primero, pues obviamente, vacunación contra estreptococo, ¿no? Monitoreando, primero se hace vacunación contra estreptococo para el serotipo 1B, que es el que tenemos en nuestro sistema. Y monitoreamos entonces aquellos lotes en los que después de vacunación puede que haya enfermedad, porque pues la vacunación no es 100% efectiva, ninguna vacunación es 100% efectiva, incluso si encuentran la vacuna contra el COVID no va a ser 100% efectiva, todas tienen un margen de trabajo. Entonces, lo mismo, para estreptococo pues puede haber un margen que no cubra y pues puede haber algunos brotes de enfermedad. Y esos brotes es muy importante revisarlos para ver qué serotipo de estreptococo me está, de estreptococo agalactiae o de otro estreptococo me está causando la infección. Entonces, en esos casos es importante que si yo tengo brote de enfermedad post vacunación contra estreptococo, es indispensable hacer aislamiento bacteriológico y hacer la serotipificación de ese aislamiento para saber si sigue siendo un 1B o si tenemos otro. Esto implica también otro análisis molecular un poquito más detallado, que pues de hecho también lo estamos trabajando, y es saber qué complejo clonal es un grupo específico, es porque esta caracterización de complejos clonales me permite saber también, aparte de la serotipificación, cuáles tienen afinidad por humanos y cuáles solo por peces. De hecho, recientemente la FAO muy amablemente nuevamente me invitó porque se está haciendo un grupo de expertos sobre Streptococcus agalactiae en acuicultura, precisamente por la emergencia de un nuevo, o de un nuevo no, de un, digamos, genotipo, que es el que es este, que también tiene afinidad multiespecie, no solo peces, sino humanos, mamíferos acuáticos y en otros, para poder ahondar en la información. Entonces, estas tres, digamos así de entrada, aeromoniasis, edwardsilosis y streptococcosis, tienen potencial riesgo a los humanos. Entonces, por eso tengo que tener muy buen manejo de mis animales para evitar que haya el riesgo. Y en el caso de streptococo, estar revisando y haciendo el análisis serológico para ver qué serotipo es el que está infectando. Hay otro streptococo que también infecta a las tilapias, a los peces, es el streptococo inia, que también se ha descrito como que puede causar enfermedad en humanos. Hasta el momento en Colombia no lo hemos detectado, pero en otras partes de Latinoamérica sí se ha detectado, entonces hay que ir haciéndole monitoreo. Entonces eso es por ahora de los que tengo así ya en la mente. Ok, otra pregunta. Dicen que si uno no tiene acceso a un experto en la cría de trucha y se me están muriendo, ¿qué puedo hacer si no tengo mucha experiencia en este cultivo? Bueno, entonces, varias cosas. Lo primero, una opción es esta que yo te estoy mostrando de la necropsia verbal, y es que a través de herramientas virtuales te comuniques con algún profesional que pueda apoyarte. Nosotros, con muchísimo gusto, estamos para apoyarlos en Corpavet. Este lanzamiento de la necropsia verbal, como requiere hacer todos los cuestionarios y tener todo coordinado, es probable que ya la próxima semana lo tengamos disponible para todos. Es decir, que puedan acceder desde cualquier parte para poder hacer este tipo de apoyo virtual. Ahora, cuando son nuevos productores, aparte de los temas sanitarios, es fundamental
que aunque creemos que es algo obvio que ya todo el mundo sabe producir, no, sabemos que hay muchos de los productores que empiezan esto porque obviamente se ve como es una oportunidad de negocio y de producir dinero, pero que no se tienen conceptos básicos sobre producción acuícola. Entonces, asistir a todas estas capacitaciones de, incluso desde lo básico, como es la producción, hay cosas tan básicas como cómo recibir las ovas en las truchas. ¿Cuál es la temperatura óptima? Si me llegan a una temperatura mayor o yo veo que ya hay algunas eclosionadas, tengo que avisar porque hay un problema que después se me va a ver reflejado en malformaciones de la ova. Si tengo después, entonces, durante la incubación, voy a incubarlas a más de 10 grados, probablemente también tenga problemas con esa situación. ¿Cómo está la epidemiología de la zona? Si tengo o no IPN en la zona, entonces, ¿qué medidas tengo que tomar? Entonces, toda esta información hay que irla construyendo, hay que irse capacitando. Entonces, primero, digamos que la recomendación sería asistir a todas las capacitaciones que tienen que ver desde los puntos básicos de producción, todos los sistemas, entenderlo, y poder hacer una cita. Yo creo que en este momento hacer estas citas virtuales directas con los profesionales es muy útil y va a ser muy importante para poder apoyar directamente en esta situación. Mientras que se puede de alguna forma ir a hacer visitas a las granjas, ¿no? Tenemos dos preguntas más. ¿Qué medidas de bioseguridad se pueden adoptar para la incubación de ova de trucha importada? ¿Qué medidas de bioseguridad para la importación de ovas de trucha? Sí, bueno, entonces primero, quien exporta, o sea, quien te vende la ova, debe tener certificados de negatividad a las principales enfermedades que le dan, sobre todo las infecciosas virales que le dan a la trucha. Entonces, negativo a IPM, al virus de la hepatitis pancreatitis hemorrágica, tiene que estar negativo incluso a Flavobacterium citrophilum, que es muy importante por enfermedad del agua fría. Entonces el quien te vende la ova tiene que certificarte que estos animales sean negativos. Cada país, no sé pues de dónde me preguntan, pero cada país tiene unos requisitos que le establece a quienes legalmente venden la ova en cada uno de sus países, Entonces, tienen que tener la negatividad. Esto es una cosa que pues también pues a raíz de esto se ha venido, nos ha tocado posponer un poco y es poder en el caso de Colombia contar con la estructura en el laboratorio, tanto del ICA como en los que estamos también trabajando en esto, de las pruebas moleculares para hacer la detección de muchos de estos microorganismos. Hasta antes de que pues, sucediera todo esto de la pandemia, y que pues, obviamente lo vamos a estar retomando, el ICA estaba trabajando fuertemente en implementar la prueba molecular para IPN a raíz de que nosotros bueno, ya la tenemos implementada y que teníamos algunas detecciones. Entonces, la negatividad de todas estas infecciones es importante para hacerte la respuesta específica a tu pregunta, pero además la infraestructura general es fundamental para que eso suceda. Lo mismo que está pasando con COVID. No vale nada que solo un individuo por allá se cuide, sino que todos tenemos que cuidarnos y que la estructura de laboratorios tiene que ser fuerte para todos. Bueno, y aparte de eso, algunas prácticas que se hacen en granja, de desinfección de las ovas con yodo orgánico, pueden ser eficientes para reducir el riesgo de ingreso de las infecciones. Y por supuesto, monitorear tanto la parte sanitaria como también la parte de manejo, condiciones de transporte, temperatura en la que se reciben y temperatura en la que se van a incubar. Listo. Nos preguntan, con los peces ornamentales, ¿qué cuidados debemos de tener respecto a la desinfección? Con los peces ornamentales, pero con los peces ornamentales, igual que en el momento de hacer la desinfección, tanto en los ornamentales como en otros, calcular y probar muy bien las dosis que se van a utilizar de los que van a estar en contacto con los animales para reducir el riesgo de que haya una intoxicación y que maten a los animales. Como en el caso de los peces ornamentales tenemos tanta variedad y las susceptibilidades no son lo mismo. No es lo mismo un loricárido, ¿cierto? No es lo mismo la sensibilidad de un tigrito, un pimelodus, o de una raya, o de un cíclido. Entonces, dependiendo, una de las cosas que, por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo nuestro trabajo del mapa epidemiológico de las enfermedades de los ornamentales, una de las cosas que veíamos que era muy buena práctica en algunas de las bodegas de exportación, era separar los acuarios
de alguna forma tener condiciones de calidad de agua y de manejo de los peces de acuerdo a la cuenca de la que venían, ¿no? Entonces, cuenca del Orinoco, del Amazonas, del Caquetá, del Putumayo, bueno, del Meta, porque pues las aguas de cada una de esas regiones es diferente. Entonces, también de acuerdo con eso, en cada una tendrías que revisar y evaluar antes de usarlo para todos, dosis de desinfección de los desinfectantes a usar en el sistema. Por supuesto, las prácticas generales de bioseguridad aplican igual a tu sistema de producción o a tu bodega de exportación o la bodega de almacenamiento. No puede entrar todo el mundo, tienen que tener un sistema de desinfección al ingreso, de los pediluvios, de registro, de lavado de manos, de uso de tapabocas, de distanciamiento social. Y ya adentro con los animales hacer el aseo, la limpieza, tanto de retirar los residuos como con agua y demás, y el desinfectante que van a utilizar, de acuerdo a lo que te digo, las condiciones de susceptibilidad de cada uno en caso de que van a usar. Iba aquí a decir otra cosa y quería conectarlo con la otra pregunta que me hicieron sobre posibles enfermedades que se puedan transmitir en los ornamentales, particularmente en nuestro contexto. Hay una enfermedad que es la micobacteriosis que afecta normalmente a los ornamentales porque los ornamentales son animales de vidas largas, ¿cierto? Esto es una enfermedad crónica y los ornamentales son de vidas muy largas, pues teniendo en cuenta lo que es el ciclo de vida pues, de estos. Y entonces da la posibilidad de que desarrolle micobacteriosis. Las micobacterias que causan micobacteriosis, que son micobacterium marinum, fortuitum, quelone, tienen la capacidad de infectar a los humanos. Y entonces causan lo que hemos llamado las lesiones, la micobacteriosis cutánea en los humanos, o enfermedad de las piscinas se llama, y entonces que se generan lesiones en la piel que no curan. Esa puede ser un riesgo, y pues bueno, eliminar micobacterias del ambiente es muy difícil, entonces más bien está esto diseñado o remitido a hacer buenas actividades de prevención, a que si yo ingresar animales tengo que estar seguro que están sanos y a mantener las prácticas buenas de limpieza y desinfección en el sistema. Tenemos otras preguntitas. Dice, si tengo IPN en trucha, ¿cómo la puedo combatir? Bueno, mira, esto es bien complejo. Es bien complejo porque IPN es un virus, acuavirnavirus, también es RNA, y realmente, como los virus en general, una cura directa que diga, bueno, va a matar el virus, no existe. La recomendación o lo que se hace usualmente, y dice algunos productores de trucha aquí con los que hemos trabajado y con los que hemos tenido que lidiar con esto, sabemos que hemos tenido que incluso llegar a hacer el sacrificio de los animales, la desinfección total de la granja y volver a empezar. Es decir, que en este caso yo tengo es que trabajar para evitar que la infección entre a mi granja. Hay vacuna, sí, hay algunas vacunas para IPN, pero hay una diferencia grande entre la eficiencia de la vacuna de IPN entre salmónidos. Para el salmón, por lo menos la resistencia y la respuesta inmune, hasta lo que se ha demostrado, es mucho más eficiente, y para las truchas no tanto. Entonces, dependiendo también del genotipo, porque el acuavirnavirus también tiene diferentes grupos, como en todos los microorganismos, hay 5 genotipos de acuavirnavirus. Y entonces, dependiendo de cuál sea el que está infectando, también se puede saber qué tan eficiente podría desarrollar la inmunidad. Entonces, esto implica un manejo integral del problema. Es decir, si ya lo tienes en la granja, realmente lo que hemos hecho y lo que nos ha tocado hacer con varios productores, sinceramente, después de probar una cantidad de desinfectantes, después de probar una cantidad de moléculas que hay propuestas que podrían ser útiles, nos ha tocado hacer sacrificio de los animales todos, desinfección del sistema, descansar y volver a empezar. Que esto en otros sistemas de producción lo llamamos todo adentro, todo afuera, o fusil sanitario, ¿cierto? Cuando nos toca en algunos casos, cuando son brotes de enfermedad, en los que los microorganismos definitivamente no los logramos controlar de otra forma. Esto es parte de las prácticas de los programas sanitarios o los planes de bioseguridad que en ocasiones hay que tomar. Otra cosa importante en esto con IPN
es que en el caso de Chile, no sé si haya también algún colega o algún productor de Chile que nos pueda contar su experiencia, pero hasta lo que yo conozco y la experiencia que he tenido, en Chile existe un programa para manejarlo en el ámbito regional, o sea, del país y de la producción. Entonces ellos han dividido su sistema por barrios, lo llaman allá, digamos que aquí lo ponemos así por regiones. Como el virus, todos lo hemos visto, con este coronavirus claramente también, ¿por qué el aislamiento social es tan eficiente para reducir la infección de coronavirus? Porque los virus necesitan entrar al hospedero, que en este caso es el humano, para reproducirse, infectar y seguir andando. Lo mismo pasa en los peces. ¿Por qué el IPN es tan severo y me mata a tantos animales? Porque él necesita entrar al pez, reproducirse y hacer la infección. Si yo le quito el pescado, o sea, si le hago aislamiento social del pescado, en este caso, o del pez, entonces pez, si yo le hago aislamiento, pues entonces el virus no va a tener dónde replicarse. Y si no tiene dónde replicarse, pues entonces no va a seguir viviendo y hasta ahí me llegó la infección. Entonces lo que hacen en Chile es que por barrios, se organizan para que por lo menos una vez al año, un mes al año, ese barrio no produzca trucha. Y no produce trucha, y así hace que el virus no encuentre dónde seguir andando y pues desaparece, porque el virus obligatoriamente tiene que entrar. Ese tipo de estrategias que nuevamente no dependen de uno, sino de que todos nos organicemos, pues son muy eficientes para controlar las enfermedades infecciosas. Entonces, eso es otra estrategia que también tenemos que seguir trabajando y manejarla. Y que aplicaría incluso, pues en este caso, por la pregunta que me haces al IPN, pero en otras especies como tilbe u otras, también podría aplicar. Y lo que se hace es que ya de forma organizada y sabiendo cómo se va a manejar, pues mi sistema de producción, yo lo diseño, lo organizo para que sé que hay un mes en el que definitivamente no voy a poder producir, pero en los otros meses hago las reorganizaciones para que sea sostenible el negocio. Más o menos lo que nos tocó hacernos ahorita la mala a todos. ¿Quién se iba a imaginar que nos íbamos a tener que quedar en la casa durante un mes? Y nos tocó, creíamos que era imposible, y nos tocó y nos ha tocado redactarnos. Pues claro que es difícil, hay que hacer cambios, pero parte de esto, yo creo que es parte de lo que nos está enseñando la pandemia, es que también estas cosas es parte de lo que tenemos que organizarnos para poder manejar en el sistema de producción acuícola y que ojalá no nos suceda lo mismo, que nos llegan problemas y nos quedamos sin herramientas de cómo manejarlos. Gracias, doctora. Vamos ya con las últimas dos, tres preguntitas que tiene Lorena, por favor, y cerramos entonces la sesión. Gracias, Lorena. Listo. Continuamos. ¿Cuáles son los mecanismos de desinfección de afluentes y efluentes para evitar la desinfección, evitar la diseminación de los patógenos? Muchísimas gracias por esa pregunta. Depende del sistema de producción, digamos que hay unos más exigentes que otros. Voy a hacer referencia entonces a los dos sistemas de los que estamos hablando aquí, trucha y tilapia. En el caso de trucha, como sabemos, son aguas que requieren una calidad muy alta en términos de concentración de oxígeno, de casi inexistencia de concentraciones de materia orgánica, de turbidez y demás. Entonces muchos sistemas de producción de trucha incluso han instalado desde el ingreso y después a la salida, tanto desarenadores como filtros, e incluso filtros con lámparas UV, para reducir la carga bacteriana y viral pues, que ingresa a la granja. Entonces hay sistemas que han adaptado esto en los diferentes tamaños y a medida de sus posibilidades, pero los desarenadores y los filtros físicos pues pueden ser útiles junto con las lámparas UV. Sé que de hecho ya varios en Colombia le están haciendo, y a la salida la laguna de oxidación pues es también el otro mecanismo que nos ayuda a ir reduciendo las cargas bacterianas y de materia orgánica. En el caso de las truchas, el caso de las tilapias, lo mismo, tener el lago reservorio inicial me permite esa agua también hacerle un manejo no solo de desinfección, que pues no va a ser una desinfección 100%, porque al fin y al cabo pues el agua contiene vida y pues va a tener muchos microorganismos, y la intención tampoco es que se quede cero, nada, cero, porque igual también, como sabemos, las tilapias requieren de eso para alimentarse. Pero sí que sepa yo que las poblaciones bacterianas o virales que van a generarle daño sí no estén.
Entonces, en esa laguna reservorio, que es muy importante, yo puedo tanto regular condiciones físico-químicas antes de que me ingrese al sistema, físico-químicas en términos de temperatura, en términos de oxígeno, en términos de pH. También puedo regular cargas orgánicas, cargas de materia orgánica con el uso de biorremediadores, antes de que esa agua ingrese a mi sistema de producción. Y lo mismo a la salida, la laguna de oxidación, donde también tengo que hacer control y monitoreo de los parámetros físico-químicos, más el uso de los biorremediadores podría ser una alternativa. En los sistemas que recirculan, también en algunas ocasiones se utilizan algunas, si la carga bacteriana se me sube mucho, haciendo monitoreos de cargas bacterianas del agua que está circulando, también existe la opción de que en este lago reservorio pueda hacer yo una desinfección, que por supuesto va a tener un impacto en el sistema, porque un momento en que yo uso un desinfectante no mato solo las bacterias que tengo problemas, sino todas, y entre esas, pues las que me están ayudando a reducir el amonio. Pero entonces tengo que manejar para darle una adaptación nuevamente al sistema a que vuelva a crecer ese tipo de microbiota para que el sistema vuelva a estar equilibrado. Entonces, las lagunas de reservorio y las lagunas de oxidación, pues digamos que parte de su uso, aparte de regular todos los parámetros físico-químicos, también nos permiten hacer ese manejo para reducir el riesgo infeccioso. Listo. Tenemos otras dos últimas preguntas. Una, si tengo una granja dedicada a la engorda de tilapias, ¿qué protocolos de desinfección, tanto para el personal, fómites y peces, puedo aplicar? Bueno, existen algunas condiciones básicas, que pues aquí en la presentación no ahondé completamente, pero algunas condiciones básicas del manejo que tienen que ver con la desinfección, los pediluvios y la entrada de las personas, que los pediluvios bien los puede hacer con cal viva, es una opción, con algunos de esos desinfectantes que les he dicho, de los que se utilizan de rutina en las granjas, pero ya internamente en el sistema, de acuerdo al flujo de personas, al número de personas y los sitios que tienen contacto entre actividades, pues se debe regular entre uno y otro. Digamos que esto que me preguntas es parte de lo que es el plan de bioseguridad dentro del componente de limpieza y desinfección. Entonces, si quieres, pues como es una pregunta así como tan específica que tiene varios componentes, puedo dar los componentes generales, y obviamente los componentes generales tienen que ver con el manejo y lavado y desinfección de las artes de pesca, de los estanques, de las personas, del material que usan, la ropa, toda la indumentaria, que tiene que ver entonces también con la recolección de mortalidad, el manejo de los lodos, el manejo y la disposición de los desechos, los puntos ecológicos, la fosa de mortalidad y demás condiciones. Entonces, como es tan específica, lo mismo, con mucho gusto, si me escribes, podemos trabajarlo específicamente para la granja. Y también existe, pues digamos, de la información que está disponible, la resolución del ICA, la 20186 del 2016, contiene, más allá, digamos, de que sea la norma y lo que sea, el contenido, la información que tiene, trae las condiciones básicas que te requiere una granja para cumplir en términos de bioseguridad. Entonces, cumplir con esas condiciones que están ahí, digamos que lo básico y la lista de chequeo, que es lo que ya me comprometí a hacerle llegar a los profesionales de Italcol para que les compartan con ustedes. En la lista de chequeo están escritas actividad por actividad para ir chuleando. Bueno, y la última pregunta, no especifican la enfermedad, simplemente dices que ¿cómo puedo combatir la enfermedad que le da a las agallas, a las truchas, que se les hinchan, que empiezan como a dar vueltas como si se estuvieran muriendo en el agua? Bueno, ahí nos toca, necesitamos más información, como les decía, para poder aquí, mientras que hablando aquí lo que me ha dicho Hernán, hay algunos de los datos de los colegas que están en algunas partes del país que pueden contactar para que los apoyen localmente en Colombia. Si hay gente conectada en México, sé que por ahí te envía Rubén. Rubén está en México, también los puede apoyar allá. En Perú sé que la profesora Nieves y algunos otros colegas están, no sé si está Jesús Curoto conectado, está nuestro colega que trabaja en Perú.
Bueno, y así en cada uno de los países hay diferentes colegas que pueden ir apoyando. Y en este momento es muy importante apoyarse en la red local por las limitaciones de movilidad y pues lo que se pueda hacer virtual en apoyo. Bueno, en relación con la pregunta, nuevamente hay que contemplar todas las posibles causas de lesión branquial en las truchas. Las truchas particularmente son muy sensibles a materia inorgánica y orgánica, pero ambas. En el agua. Entonces, por ejemplo, después de que hay una lluvia muy fuerte en la cuenca, o sea, la montaña arriba, una tempestad muy fuerte que se empieza a revolcar y hay salida de lodos o de material granulado, arenillas, y entonces se incrementa la turbidez del agua que entra al sistema. Esa arenilla que es inorgánica, las truchas tienen una sensibilidad muy alta a la lesión traumática por eso. Entonces esa puede ser una causa, pero pues es una de varias. Lo otro también la materia orgánica. Por supuesto, las truchas viven en aguas muy limpias y cualquier incremento de materia orgánica puede generar proliferación de parásitos. Por ejemplo, que una trucha tenga tricodinas, bueno, eso no tiene, hay que revisar dónde está el problema, porque eso no es normal, a diferencia de una tilapia, ¿no? Y también dependiendo del grupo etario. Entonces, el incremento de materia orgánica también puede llevar a la lesión en las branquias y en necrosis, pues que también puede generar ese tipo de lesión. Por supuesto, infecciones bacterianas en las truchas, tanto las de las bacterias filamentosas, Flavactrón columnares, Ciclofilón puede causar lesión, y las ambientales, aromonas en las branquias también puede causar aromoniasis, también genera lesión. Una manipulación, una mala manipulación también puede generar trauma. También ellos son muy susceptibles. Usualmente los tóxicos a veces las matan y no dejan tanta huella en los órganos. Pero si en algún momento hay un tóxico que es muy irritante y está en contacto con el agua, puede también generar alguna lesión. Entonces, pues, hay un amplio rango de posibilidades. Tocaría mirar lo que les decía. Con una buena foto de la lesión macro, mayor historia sobre especie, grupo etario, sistema de producción, parámetros físico-químicos del agua, manejo y demás, pues podríamos entrar más en detalle para saber cuál es la causa.